Técnica de la empresa eléctrica en Granma. Como ya habíamos anunciado durante la semana, vamos a tener la presencia sistemática de los compañeros de la empresa eléctrica para informar a nuestro pueblo. Solís, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo se comportó la jornada anterior y cómo va transcurriendo esta jornada del jueves? Buenas tardes para ti, Junior, y para los televidentes de la provincia. Bueno, hay que decir que por déficit de generación en la provincia no hay planificado ni ha habido ninguna afectación. Las afectaciones que hemos tenido en el día de ayer, provocado por la lluvia, una afectación que tuvo todo el municipio de Cauto Cristo afectado, producto de un rayo que partió la línea de subtransmisión que alimenta el municipio en tres tramos en la zona de Santa María y aisladores en la zona de Babiney, que provocó que durara 9 horas con varios grupos de trabajo, directivo y técnico volcado, pero la misma inclemencia del tiempo impedía que se avanzara más en la solución. Pero bueno, eso ocurrió alrededor de las 5 de la tarde y ya a las 1:43 de la madrugada estaba restablecido el servicio completo. También, motivado por esta misma causa de la lluvia, los rayos fundamentalmente, en la zona de Cayo Redondo hubo un disparo, no afectaciones, no provocó daño, pero sí hubo demora de 288 minutos en solucionarlo, porque hubo que ir trasladarse hasta el interruptor que disparó provocado por la tormenta, igual que en la sujetación provisional de Bayamo, que duró 58 minutos la afectación, provocado por descargas también, pero bueno, no provocó daño. Ahora, estación provisional Bayamo, ¿qué repartos atiende? Digamos, sí, cuando se produce una afectación allí, ¿a qué barrios afecta? Sí, eso alimenta al Almirante y colinda con Guisa por la zona de acá del Parque Granma. Eso realmente no hubo daño, solamente fue el disparo interruptor provocado por el rayo, pero bueno, hay que trasladarse al lugar para restablecer el servicio y demoró 58 minutos. Yo pienso, Solís, que debemos reconocer la labor de los linieros, de los especialistas, de todos los que estuvieron trabajando durante estas 9 horas para solucionar la afectación, fundamentalmente en este tramo desde Santa María hasta Babiney, para restablecer el servicio fundamentalmente a todo el municipio de Cauto Cristo. En esta época del año tienen lugar muchas afectaciones, averías, fundamentalmente por las descargas eléctricas, los vientos, las ramas de los árboles que afectan las líneas, y esto trae consigo más trabajo, incluso a altas horas de la noche y en las primeras de la madrugada, para los especialistas de la empresa eléctrica. Correcto, correcto. Precisamente nosotros hay trabajo planificado que hacemos, como ayer en Media Luna, en la zona de Las Aguas, que se dio un mantenimiento de poda, de sustitución de aisladores, de rajes, previendo precisamente la etapa ciclónica para mantener mayor estabilidad en el servicio eléctrico. También eventualmente hubo poda en la zona del entronque de Guisa, que afectó algunos ramales, provocado también por árboles en las líneas a raíz de las lluvias. Para hoy no hay previsto ningún trabajo planificado en las redes nuestras. Para mañana hay un trabajo previsto en la zona de Charco Redondo para realizar una solución a un planteamiento de la población relacionado con divisiones de circuitos por bajo voltaje. Esto se programó precisamente para darle solución a un planteamiento de la población. Esas son las afectaciones, tanto voluntarias o involuntarias, que hemos tenido y las que están programadas. O sea, para mañana va a haber una afectación al circuito de allá, a la zona de Charco Redondo. Una parte de Charco Redondo, para una mejora que se va a realizar para darle solución a un planteamiento de la población. ¿Cuántas horas pudiera tener afectado ese circuito? Siempre, como hemos dicho aquí, la premisa es que se enmarque dentro de lo que está planificado en los bloques y siempre va a ser menos de 4 horas. Eso es una premisa que tenemos que cumplir. Hay que adaptarse a la planificación preventiva que hemos hecho. Gracias, Solís, por haber estado con nosotros. Le vamos a estar esperando mañana también con la actualización de la situación energética de la provincia de Granma. Una pausa y al regreso, tercer tema de hoy sobre la mesa en nuestro panel informativo: industria alimentaria.